La vegetación más característica de este territorio es el bosque y el matorral mediterráneo, los encinares, los alcornocales con su flora anexa. Una especie muy característica y muy abundante en este territorio es la jara, sobre todo la jara pringosa, que pinta el campo de blanco en primavera. Hay una especie de planta muy curiosa en el territorio Guadiana Internacional, que es una especie de planta carnívora y encuentra en esta zona sus densidades más altas. Tiene una flor amarilla, pero lo curioso es que sus hojas tienen muchas gotitas de una sustancia pegajosa y todos los insectos que se posan en estas hojas o que lo tocan se quedan pegados. Podemos mencionar también la flor más grande, la rosa de Alejandría o la peonia. En el territorio Guadiana Internacional, pues afortunadamente contamos con unos ecosistemas llenos de flores. Es una verdadera delicia andar por estos campos intentando buscar las aves, pero a la vez disfrutando de su flora.